can hide. Entonces, ¿una a una? Va, 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 yo, porque yo fue el, bueno, yo fui el que invitó a Jorge y y a otro carnal, el gran troll, a participar en este proyecto, ¿no? Que en principio fue un proyecto, pero en el que realmente le puso el nombre a esta idea, pues Jorge, ¿no? Sí, pues, lo hice la vida. Pues bueno, vamos a regresar al 2003. Me acuerdo del mes, fue abril. Toño pues ya tenía una experiencia con otras bandas. Yo también la tuve quizás 5 años antes. Y me dijo Toño: Jorge, vamos a armar una banda. Sería una banda comprometida. Pensemos en un nombre. Me ocurrió Strong in Blood porque en el mundo no hay otra banda que se llame igual. No quería hacer la copia de otro nombre y se quedó Strong in Blood y pues la esencia del death metal, ¿no? La sangre y pensar pues, en un tema que transmitiera fuerza y a la vez pues, horror, muerte, death metal. Eso fue en 2003. Y pues bueno, comenzamos a idear qué íbamos a hacer. Toño y yo ya estábamos de alguna manera predispuestos a trabajar con demos, a trabajar con EPs, a hacer medias tintas y dijimos, pues hagamos algo de verdad, ¿no? Vamos a un LP, trabajemos en ello y eso hicimos. Nos reunimos, completamos la alineación y empezamos a hacer canciones propias, a crear un disco de larga duración. Y en 2005, después de 2 años de trabajo, 1 año de composición y promedio medio año de producción, grabación, etcétera, temas de arte, salió The Warfare Continues, que es nuestro primer trabajo. Y sobre la marcha comenzamos a contactar organizadores y ellos averiguaron y entendieron que pues, ya teníamos algo hecho y nos empezaron a invitar. Pues ya empezamos a tocar en vivo. Empezamos a tocar en vivo antes de que saliera el primer disco. Sí, de hecho, empezamos a tocar en vivo, pero algo que habló muy bien de ese disco fue la producción, el enfoque diferente que se dio a death metal en México. Más rápido, más directo, y un buen audio, ¿no? Entonces, Rolling Blood empieza a despegar, y es de las bandas que hace por primera vez gira, ¿no? Que otras bandas, ¿no? Que llevan más años en Centroamérica y todo eso, ¿no? Entonces empieza a despegar tanto que se hace una banda de renombre, ¿no? En esos años, ya tiene que 10 años, ¿no? Y al final, más que ser una banda renombrada, pues de alguna manera ya teníamos cierta experiencia y pues, logramos concretar un proyecto sólido. Quisimos preocuparnos por ofrecerle a la gente también música de calidad, una grabación de calidad. Y más que eso, pues hacer lo que nos gusta, ¿no? El metal extremo. Desde el principio pensamos en hacer música agresiva, música directa, música contundente, que la gente disfrutara del trabajo de Drowning Blood. Pues inicialmente romper un poco ciertos paradigmas en torno a la temática del metal. Afortunadamente estuvimos en una época en la que muy pocas bandas abordaban temas reales y dijimos pues hablemos de la guerra en el primer disco y manejemos una temática general en torno a... Fue lo que hicimos, ¿no? Una portada
bélica, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde pues, hay situaciones quizá complicadas a nivel global, pero que transmiten la esencia de la banda, ¿no? Ahogado en sangre. O sea, muerte en su máxima expresión. En eso fue una alineación excelente, porque sí lo fue, debido a que se logró demasiado, ¿no? En ese tiempo se logró mucho, como banda nacional, no había bandas que tocaran a ese nivel, a esa rapidez, a esa técnica y a esa composición. Entonces, Drone Bro como que ahí hizo el jalón, ¿no? El parteaguas de decir, ¿sabes qué? Venimos con actitud, venimos con nivel y venimos con audio para exportar, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, hay gente que va y viene, ¿no? Hay gente que se va y regresa, hay gente que se va y no regresa, ¿no? Pero ahorita lo importante es que Rumbo sigue de pie y sigue, creo que está más fuerte, ¿no? Que ese primer disco. Bueno. Pues bueno, un poco hablando del tiempo y del espacio, The Warfare Continues sale en 2005, Deathbringer sale 7 años después. Mucha gente nos dice por qué, que hicieron tantos años. Como ustedes saben, pues el metal en México no solo representa querer hacer metal, representa atender un trabajo formal. Todos nosotros tenemos trabajo, no nos dedicamos única y exclusivamente a hacer metal, aunado a que pues cada quien tiene proyectos personales. Entonces pues pasaron 7 años bastante largos en los que subo altibajos y finalmente concretamos Deathbringer gracias al apoyo de Led. Yo creo que Led fue, bueno, no creo. No es. Led es el parteaguas respecto al trabajo que hemos hecho con Drowning Blood, por su compromiso y por el deseo de estar en esta alineación. Entonces, pues ya traíamos anteriormente un line-up que no se concretó. Teníamos las fechas encima para grabar el disco y le dije a Toño, ¿qué hacemos? Le dijo, pues platiquemos con Led. Y Led en 2 semanas captó todo lo que habíamos compuesto desde un buen tiempo atrás y lo grabó, sin más. Y en ese momento pues ya Led se integra de manera oficial a la banda. Empezamos a trabajar con los próximos lanzamientos y pues, en ese momento ya pudimos unificar una alineación más sólida, cosa que no fue posible 7 años atrás. Estamos hablando de 2005 que sale de Warfare Continues. Estamos hablando de 2012. 11 para finales de 7 años después. Pues en lo personal, un gran salto para mí en lo personal, es como un reto, fue para mí un reto llegar a esta banda, porque ya, pues como él mismo lo dijo, ¿no? Era una banda con ciertas características que era muy difícil encontrar aquí en México, en su forma de componer, en su forma de ejecutar y en la temática. O sea, es muy raro ver bandas de ese tipo. Entonces fue una de las cosas de las cuales me llamó la atención. Y y pues como superación personal, como querer compartir mis ideas también con gente experimentada, porque yo tuve bandas anteriores a esta que
que crecimos juntos, o sea, me refiero a los integrantes que crecimos juntos, tenemos, no tenemos experiencia, ¿no? Entonces, y digo, también fue como que fue, aportó algo esa época para yo llegar ya con un poco más de experiencia a los Implants. Y igual, de igual manera, me, hasta la fecha me sigue alimentando esta forma de componer con ellos. Fue como un reto y hoy en día lo sigo sintiendo como un reto. Después de Dead Trigger, siguió Underworld y fue así como que subió el escalón, y ahorita lo que sigue también es subir otro escalón, es como, como estar, ¿cómo se dice?, subiendo de nivel personal, ¿no? Y fue una muy buena experiencia, en toda la extensión de la palabra, en cuanto a musicalidad, en cuanto a experiencias, pues, personales. Encontré gente sincera, encontré gente dedicada, gente con visión, ¿no? Y eso es lo que me llamó bastante de un libro. Independientemente de lo musical, porque lo musical ya, pues, en sus discos habla mucho, ¿no? Más que palabras, la música lo dice. Entonces, pues quise aportar ahí un poquito de lo que es la, y pues darle ese power, ¿no? ese toque de, y pues chido, hasta ahorita hemos compaginado pues bien musicalmente, y igual como compas, pues, ha sido excepcional todo eso. De hecho, tenemos una amistad pura nosotros, más que amigos, somos hermanos. Aquí se dice lo que es. De aquí nos comportamos a la altura como debe de ser. Aquí nos corregimos nosotros mismos. Nadie en afuera, ni los chismes, ni los diretes del pedo como está. Aquí se habla, y aquí se habla, la ropa sucia se lava en casa. Y eso es parte fundamental de por qué estamos ahorita fuertes, sinceramente, ¿no? Y fuertes, más que renombre, estamos fuertes como banda, como nosotros, haciendo, componiendo. Estamos haciendo este nuevo disco, que tiene de diciembre para acá, que empezamos el 2013, empezamos esto y ahora estamos haciendo el otro, ¿no? Pero ese es a esto, ¿no?, que te hablamos. Que nosotros no nos vemos como, ay, el guitarro y el bataco, no. Es Led, es Rivers, es Jorge, es Valín y es Tony, ¿no? Hay un respeto y hay un cariño. Aunque no, aunque muchas bandas no lo tengan y que nos envidien, porque nos van a envidiar porque tenemos cariño. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Ha sido muy difícil porque me ha hecho maldad, ya literalmente me ha dado como que el la está cegando. Muchas cosas, ha sido muy difícil, y yo también buscaba familia, lealtad, respeto, todo, y eso ha sido pronto. Cuando llegué aquí fue en el 2011, yo andaba buscando banda y un amigo me dijo, no, es que Downblood está haciendo audiciones, yo no los conocía. Y dije, bueno, estaría bueno. Y audicioné y me dice Toño, y en ese entonces estaba Troll, no, pues, va, te presentas el próximo jueves. Para mí dije, órale, vamos a ver si funciona muy bien. Y hasta la fecha ha funcionado de las mil maravillas. Pues qué chido, ¿no?
espérate tantito, viene más. Pues bueno, yo creo que en relación a Underworld, pues el inframundo existe en muchas partes del mundo. Existe aquí, existe en Europa, existe en Estados Unidos. Cada quien concibe el inframundo de manera diferente. Pero nosotros quisimos ir a la raíz. Quisimos transmitirle a muchas personas y por fortuna hemos tenido la oportunidad de transmitírselo también a varios países del continente. ¿Qué somos y de qué estamos hechos? Regularmente en México se habla mucho de la cultura mexica, de la cultura azteca, pero nosotros quisimos ir más hacia el sureste y pues, hablarles de los mayas, ¿no? Una de las culturas más representativas y con más avance en muchos rubros en torno al México prehispánico, ¿no? Lo que lograron encontrar, lo que se concibe y hasta la fecha es un signo admirable. Entonces dijimos, transmitamos lo que somos en este disco y esto es Underworld, ¿no? El inframundo maya, la muerte, el poder concebir desde una perspectiva basada en nuestras raíces lo que es la esencia del death metal, ¿no? La muerte. Y pues bueno, empezamos a platicar un poco sobre lo que íbamos a hacer y cómo lo queríamos hacer. Y pues empezamos a recopilar todos esos elementos que conforman actualmente este trabajo y pues nos sentimos muy satisfechos porque pues estamos hablando de nuestras raíces asociadas a la muerte, al death metal. En torno a la composición, pues simplemente la dejamos fluir. No pensamos en hacer un disco que hablara de algo y la música se acoplara a esa temática. Simplemente dejamos fluir ese sentimiento musical y yo, que me encargo de las letras y de las métricas, me ajusté a esa concepción musical y creamos Underworld, un trabajo que a la fecha nos sigue gustando mucho porque pues, habla de nosotros, habla del México prehispánico y de la raíz que todos tenemos. Sí, también hubo mucha madurez musical de todos, no de individual, fue de todos. Aquí cada se midió como se tiene que medir, aquí no fue de tú más, tú menos, aquí jalamos parejo y vámonos. No, y además de que a nivel banda, a nivel hermandad, a nivel familia, como lo platicamos hace un momento, buscamos dejar claro que cada disco es un reto para cada uno de nosotros y pues, hay que dar el mejor esfuerzo. Y creo que pues, hoy Underworld es un disco sólido que ha trascendido respecto a nuestros trabajos anteriores. Claro, y algo que, bueno, es de mucho mencionar, es de que estuvo, ¿no?, por los peruanos catalogado uno de los mejores discos de los 30, entre los 30 discos, mejores discos de Latinoamérica, de 2.500 bandas, ¿no?, de toda Latinoamérica, entonces, el rock y el Underworld, junto ahí, ¿no? Y es algo de orgullo, ¿no?, porque hay bandas buenas, ¿no?, hay bandas de nivel, hay calidad, hay bandas para exportar, ¿no? Entonces, ahí, este disco nos marcó el giro total. ¿Quién somos de verdad? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y eso no es eso, ¿no? Más bien, ¿qué más podemos hacer? Que es lo importante. Pues yo creo que vamos en la misma línea. Regresamos a exigirnos a nosotros mismos el poder hacer algo mejor cada vez. Y
definitivamente el trabajo actual representa un esfuerzo mayor, representa una mejor composición, representa un nuevo reto. No tenemos algo muy sencillo, tenemos algo más complicado, pero pues la intención es poder sacarlo adelante y que la banda siga caminando. Que hablara a Led y que hablara a Rivers. ¿Por qué? Porque realmente estamos haciendo más tiempo, más esfuerzo, más dinámica, más compresión, exigiendo uno a otro como tal, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría que esa opinión te la diría, dijera Wellet y River. A ver, chicos, platíquenos. Principalmente por tiempo. Tal vez, bueno, para trabajar no puedo y salgo muy tarde de trabajo. En este caso estamos componiendo. A veces es difícil llegar a tiempo al ensayo y me estén esperando, o ya sea a Led o al que sea. Es muy difícil, pero al mismo tiempo el esfuerzo y el trabajo ahí se nota y se va a transmitir cuando salga el material. Pero el compromiso, la responsabilidad, disciplina, está. Pues en lo técnico sí va a ser un reto bastante difícil, porque como lo comentó Jorge, pues ya lo que fue el Underworld ya marcó como una madurez en cuanto a la forma de componer, de tocar, ¿no? Ya lo nuevo ya se está tornando, o más bien lo que queremos que se torne un poco ya más o, pues, se podría decir complicado, o, no lo diría complicado, porque pues ya como que ya pasamos ahora sí que la prueba de fuego, lo que es Underworld, que fue un disco bastante de mucha exigencia. Entonces pues el siguiente va a ser un poco más fluido, yo digo. Que sea un poco más fluido, porque ya tú tuviste la experiencia de ser un disco con bastante exigencia. Entonces, pues sí queremos más bien echarle también más coco, o sea, queremos hacerlo un poquito más técnico, queremos hacerlo más fuerte, más conciso. Pues sí va a ser un reto bastante grande poder superar eso. Pero no, no perdemos la esperanza de poder superar eso. Siempre y cuando seamos constantes. Solamente trabajar, y tenemos que trabajar, y es que no estamos trabajando para decir que Drone Bros es mejor que alguien, no. Aquí estamos trabajando por Drone Bros. Solamente. Aquí no estamos compitiendo con nadie, ni queremos ni ser mejor que nadie. Solamente queremos ser una banda. Sí, es como subido, como decía hace rato. Y el resto es la misma. Exigirnos, banda. No, porque nos estamos exigiendo bien cabrón. Ahora sí nos hacemos al pendejo. Lo acabamos de comprobar, ¿no? Con tu ensayo. No, sí. Literalmente sudamos la gota con la gente. Sí. Y ahora sí se siente, ¿no? Y no, no nada más de uno, ni bien, no. Exige de todo. Actitud, compromiso, técnico, todo, ¿no? Entonces, vamos estamos trabajando en eso y hay que lograrlo, ¿no? Para eso estamos aquí. Por eso ese nombre nos respalda. Más bien ese nombre es quien es solo, porque se ha dado a conocer como el solo, ¿no? Quien estemos aquí apoyando ese nombre, lo vamos teniendo por compromiso. ¿Cómo quisiera que recordaran a Drone Bros si algún día o mañana o pasado nos separamos? Yo quisiera que se recordara a Drone Bros como una balada nada más, solamente, ni mejor ni peor, solamente de huevos.
Y no para México, solamente para afuera. ¿Y tú sabes por qué digo eso? Yo creo que también es muy importante que el trabajo que estamos haciendo hoy es convicción pura. Son ganas. O sea, detrás de Drowning Blood no hay un peso. A nosotros el dinero no nos interesa. Esto es corazón, es puro corazón. O sea, nosotros no buscamos hacer una banda que figure en un ángulo en el que podamos percibir económicamente algo. Esto es puro corazón. Afortunadamente, cada uno de nosotros tenemos trabajo y la parte económica sigue fluyendo y nuestro amor por el death metal no se termina. Que eso sí, Julio, va a haber comentarios porque sí pedimos una cierta cantidad para tocar. Sí. ¿Y sabes por qué lo hacemos? No porque seamos chingones, porque no nos fuimos. Hacemos nuestro trabajo como nos corresponde. ¿Lo sabes por qué lo hacemos? Porque tenemos que mantener un respeto. Bueno, pero al final estamos hablando de un tema simbólico, algo que simplemente cubre gastos de transporte, gastos de comida, gastos básicos, ¿no? Definitivamente el metal que hacemos no es para vivir, es para disfrutar. Y todos tenemos un trabajo independiente que pues, es el que nos da de comer. Pues yo quiero agradecerle a toda la gente que sigue amando y sigue disfrutando del metal en México, que apoyen a la escena en general, que vayan a los eventos, que paguen su cover y que disfruten pues de lo que las bandas ofrecen. Al final hay muchas bandas en México de muy buena calidad. A mí me gustan muchas bandas mexicanas y las respeto actualmente. Entonces pues vayan a los eventos, apoyen a las bandas, compren sus discos, compren sus playeras, porque la escena nacional la hacemos todos. No nada más los que tocamos, sino los que asistimos a los eventos. Y pues el metal sigue adelante. Sí, pues no dejar caer la escena, que hay mucho talento, hay mucho ímpetu. En eso me sumo. O sea, queremos sobresalir como país, se me atrevo a decir, ¿no? Porque si quieras o no, sí para pues, sobresalir en el mundo, ¿no? Entonces, apoyar, pues no me queda más que decir eso. Apoyar y bueno, y agradecer de igual manera a toda esa gente que ha sido leña con el Blood y con las bandas de su gusto. Esa gente leña que apoya la escena, pues agradecerles y que sigan así y que se unan más gente, no dejar caer esta escena. Agradecer a todo el mundo, bueno, a toda la gente que nos ha apoyado desde el evento, porque hay otros que apoyan nada por ahí, pero la apoyan. No, la gente que le agradece a la gente que sí dice Drowning Blood es leña. Y hay buen material en México. Apóyenlo. No sean malichistas. No sean soberbios, no sean nada. No les lleva nada bueno. Por último, nada más les quiero decir a toda la gente, no sé si de Peña, que dijo que es la más peor para esta escena, poker, ¿no? Que se dejen de pendejadas, dejen de ser trus y malinchistas y pendejos, ¿no? Que no que se pongan 1000 parches en su chaleco, quiere decir, lo llevan al corazón. Apoyen a las bandas nacionales, apoyen a las bandas internacionales y apoyen así y tiran en el pedo, en el metal como tal. No de sus amigos, no de su novia, ni de su banda. Crean en la banda que realmente se reconoce respeto y hay
muchas. Y, puta, es lo más cabrón, güey. Apoyo, nomás. Nada más, apoyo. Y sobre todo, también queremos apoyar a las organizaciones como ustedes, que dedican un tiempo a vigilar lo que se está haciendo en México y pues mandar saludos a Reina el Metal. Gracias. A Radio TV. Gracias. Muchas gracias por el apoyo y pues aplausos por el esfuerzo, y el metal sigue y no se detiene. Apoyo totalmente al metal nacional.